lo mío es una cosa muy sencilla. Lo he dicho otras veces y toma 30 segundos. Estos son medios y no fines. Nada más, tomo menos de 30 segundos. ¿Usted está a favor o en contra? Ni a favor ni en contra en absoluto. Depende. ¿Estoy a favor o en contra de que exista una micro para trasladarme de aquí a donde yo voy? A favor en principio, pero con una condición, con que haya alguien que la sepa manejar. Y con que la micro tenga los elementos necesarios para llegar. Porque si la maneja una persona que no sabe y me estrella en el primer poste, no estoy a favor. Que haya camino. Son medios, no fines. Y si estos medios nos han llevado a este desastre, quiere decir que los medios tal cual se concebieron no eran buenos. Pero hay un problema, ¿no? Siempre ha habido en el país problemas. De eso no hay duda. Lo sabrá siempre. Yo creo que, sin embargo, que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. Reitera lo expresado en el bando número uno, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Repito, el bando número dos de la Junta de Gobierno Militar. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se requiere el apresado en el bando número uno. Yo creo que nosotros somos personas para estar dirigidas por alguien fuerte. Y creo que este país funcionaba perfecto cuando teníamos al general en sí. El chileno es de una mentalidad mediocre. Este país es mediocre. Entonces, cuando uno vive en países mediocres, tienen que ser manejados con mano dura. Porque el chileno funciona a presión. Porque no me digan a mí que no somos fracasados, el comunismo en ninguna parte del mundo ha triunfado. En cambio, la revolución de Pinochet, la revolución del gobierno militar, triunfó, y apenas con 17 años. Y eso es lo que le duele al comunismo. Un parásito nomás, porque el parásito no piensa por sí solo. Dígalo a todo el mundo. La patria está completa. Nosotros decimos que la patria está completa porque está el Tata de vuelta. Un parásito nomás. Considero que es increíble que esa gente que debiera haber aprendido la lección, que el que la busca la encuentra, todavía estén revolviendo el brasero con la bata de la guagua. Eso yo lo encuentro, pero es más cómodo. Ellos nos contaban que nosotros, el 50% que estamos apoyando al general Pinochet, no vamos a permitir que lo pasen a llevar, que le hagan algo. Realmente te digo que los chilenos son una tropa de malagradecidos, imbéciles y estúpidos. Yo creo que esta es una sociedad muy violenta. Es decir, Pinochet también representa a un sentir muy brutal en esta sociedad. Y mi impresión es que ha contado con el apoyo de esta sociedad en el ejercicio brutal. Por lo tanto, me parece que estamos hablando de personas que son tan violentos como Pinochet, salvo que no tienen el mismo grado de poder. Tienes el amor en tu corazón. El comunismo no cree en Dios, no tiene amor en el corazón, tiene solo odio. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con los comunistas. Dios, nosotros conocemos el amor de Dios, el perdón. El comunista no cree en Dios, no tiene amor.
tiene solo odio. Se nota en su rostro, como dijo el padre Agún, sus rostros están enfermos, están desfigurados porque su corazón está enfermo. Y el comunismo está obsoleto en todas partes del mundo, menos aquí en Chile. Pero acá. Aquí todavía siguen dándole con las mismas cosas antiguas y los rencores y los odios. Y quitémosle al que tiene, en vez de trabajar exigencias sociales. No hacen nada. O sea, trabajan, calientan el asiento porque no tienen ningún esfuerzo propio de hacer algún trabajo. Y exigen que le paguen esto, que le compren botas de chiporro, que no sé cuánto, todas las leyes de los sindicatos. Pero ahora vamos en una pendiente guardabajo. Y vamos a hacer que nos va a llevar guardabajo cada vez. La salida no es parchar al capitalismo. No, mira, sobre eso yo creo que podemos discutir otro día. El único hombre capaz de destruir el comunismo en el mundo ha sido Don Augusto Pinochet Ugarte, el único. Y él solo entregó un país floreciente. Y es un ejemplo para el mundo de Latinoamérica. El primer lugar en Latinoamérica. Y eso es lo que tienen que destruir. Porque yo siento que él es como un salvador, casi como mi papá. Yo creo que él casi me dio la vida, me dio la libertad. Y me dio este gran país que se llama Chile.